¿Cómo les va? El gusto de compartir nuevamente con todos ustedes una nueva edición de Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022 y en este caso para empezar a conocer las casas de los partidos de fútbol, los estadios que va a tener esta cita mundialista. Nos vamos hacia el norte del país. El único estadio que está fuera del radio de Doha es el Al Bayt, un estadio muy particular, y ustedes van a conocer cada una de las características en el siguiente informe. Al Bayt, la tienda tradicional hecha estadio. El Al Bayt Stadium es uno de los escenarios principales que tendrá la Copa del Mundo. Su ubicación lo pone como el único escenario que está situado fuera de la capital. El Al Bayt se encuentra en Hor, una localidad catarí que se ubica a 50 kilómetros al norte de Doha. Hor significa arroyo en persa y esto tiene que ver con que la ciudad está situada en una cala. Sus más de 30.000 habitantes en su mayoría son trabajadores del petróleo y de la industria del gas, debido a su proximidad a los pozos y también a la zona industrial de Ras Laffan. La pesca es otra de las actividades centrales de la zona. Luego de este paseo por la ciudad, nos metemos de lleno en lo imponente que tiene la estructura del estadio. Su forma tiene que ver con imitar las históricas tiendas de campañas utilizadas por los pueblos nómades de Qatar y del Golfo. Lo que busca esta estructura es poner en valor el pasado y el presente, apuntando con fuerza hacia el futuro. El Al Bayt tiene capacidad para 60.000 personas sentadas y 1.000 lugares para la prensa. En este escenario se van a disputar 9 partidos. 6 serán por los grupos A, B, E y F, en tanto que habrá un duelo de octavos, uno de cuartos y una semifinal. El Mundial se inicia aquí, ya que Senegal y Países Bajos darán vida a la Copa del Mundo el 21 de noviembre en el Al Bayt. Imponente, sin dudas, este estadio que tiene una de las formas más particulares porque se asemeja a una tienda, y lo van a ir viendo a lo largo de los distintos micros que les ofrecemos cómo cada uno de los escenarios mundialistas tiene muchísimo arraigo en la cultura catarí, en toda la cultura árabe. Pero el Al Bayt es muy particular porque además allí se va a iniciar todo, se va a iniciar la Copa del Mundo Qatar 2022. Vamos a ir repasando y conociendo las casas que va a tener este Mundial de Fútbol. En otras ediciones volveremos con más escenarios mundialistas que ya los empezamos a conocer.